En esta ocasión veremos qué son las capas. Las capas, en inglés layers, son una forma de clasificar objetos en AutoCAD. Por ejemplo, si tienes un plano que tiene muchos objetos, algunas son puertas, algunas son ventanas, otros son muros, ejes, instalación eléctrica, de gas, de agua, la mejor forma de clasificarlo es a través de capas. Porque ahí puedes modificar el color de la línea, el grosor, el, la escala de la línea, infinidad de cosas puedes modificar. Vamos a crear capas en esta ocasión. Vamos a irnos a la parte de arriba, donde dice layers. Vamos a abrir el administrador de layers, que es este. Damos clic izquierdo y se nos despliega esta ventana. Esta ventana... Es el administrador de layers. Por defecto siempre va a existir la capa 0. Nosotros vamos a crear tres capas: rectángulos, círculos y triángulos. Entonces damos clic izquierdo en esta parte. Puede ser también el comando Alt más N. Pero vamos a dar un clic izquierdo. Se nos habilita una nueva capa. Así que dice por defecto layer 1. Le vamos a colocar el nombre de rectángulos. Y vamos a escoger el color que queramos esos rectángulos. Vamos a colocar como color amarillo. Vamos a crear otra capa. Nos volvemos a ir a este icono. Le damos clic izquierdo. Y vamos a colocar el nombre de círculos. De color rojo. Vamos a ir nuevamente al icono de crear nueva capa o New Layer. Clic izquierdo y vamos a poner el nombre de triángulos de color verde. Ok, ahora que ya tenemos las capas, rectángulos, círculos y triángulos, vamos a cerrar el administrador aquí. Le damos clic izquierdo. Y ahora sí estamos listos para empezar a dibujar. Vamos a dibujar un rectángulo. Podemos hacerlo con su alias, que es Rec, Rectángulo. O podemos irnos a esta parte de dibujo, Draw. En esta parte se encuentra Rectángulo, como ustedes prefieran. Damos clic izquierdo. Dice el comando especificar la primera esquina. Vamos a colocarla acá. Y vamos a hacer de este un rectángulo de medidas 2 de lado por 3. Nos queda así. Ahora lo único que vamos a hacer es copiarlo con el alias de copiar. Copy CP. Ahora seleccionamos el objeto a copiar. Damos clic derecho. Para pasar al siguiente, a la siguiente función del de comando copy. Damos clic izquierdo para especificar desde qué punto vamos a arrastrar una nueva copia de este rectángulo y desplazamos. Vamos a crear otros dos. Uno aquí al centro y uno aquí por la esquina. Ya tenemos tres rectángulos de 2x3. Ahora vamos a crear unos círculos de radio 1. Vamos aquí a la parte donde dice círculo. Damos clic izquierdo. Y ahora tenemos habilitado el comando círculo. Damos clic izquierdo para especificar el centro del círculo. Y ahora nos pide el radio. El radio va a ser de 1. Volvemos a ocupar el comando copy. Vamos a colocar el alias cp. Damos clic izquierdo para copiarlo. Clic derecho para pasar a la siguiente función. Clic izquierdo para especificar el punto base desde donde vamos a copiar este círculo. Y desplazamos uno hacia acá y el otro hacia acá. Ahora vamos a dibujar los triángulos. Que va a ser con el comando P O L Y G que sería polígono. Damos enter para justificar la herramienta o para pasar a la siguiente función. Colocamos el número 3 y empezamos a especificar el centro de este triángulo. Damos clic izquierdo. Nos pide si va a ser inscrito o circunscrito. Entonces lo que vamos a hacer es darle inscrito. Vamos a colocarle que sea de radio 1. Y damos enter o clic derecho. Ahora ocupamos otra vez la herramienta copy que la podemos encontrar aquí en la parte de modificar o edición. Damos clic izquierdo, copiamos, damos clic izquierdo, clic derecho, clic izquierdo y ahora sí podemos copiarlo. Colocamos uno acá y colocamos otro aquí. Bueno, por fin tenemos nuestros nueve elementos. Serían tres rectángulos, tres triángulos y tres círculos. Vamos a cambiar ahora la capa a la que pertenecen, porque todo se hizo en la capa cero. Si nosotros dibujamos algo, lo que sea, un rectángulo, va a ser dibujado en la capa que esté aquí seleccionada. Sí, es capa cero. Entonces, eso es lo que no queremos. Borramos este rectángulo. Queremos que estos sean de su capa que es rectángulo. Vamos a seleccionarlos, los tres. Vamos a irnos a esta parte donde es Layers. Le vamos a dar clic izquierdo y vamos a bajar hasta donde dice rectángulo. Si se fijan, empieza a ponerse de otro color. Si en este caso, se puso de color amarillo que es el color de la capa rectángulos. Si le ponemos arriba. En, en círculos se van a colorear del color que es la capa círculos, pero no queremos eso, a lo mismo que haríamos con triángulos, se colorean de color verde. Entonces lo dejamos con rectángulos y le damos un clic izquierdo. Ahora son de la capa de rectángulos. Ahí dice color igual a by layer o sea por capa. Sí, ¿y qué capa es? La capa es rectángulos. Ahora vamos con los círculos, escogemos los círculos Clic izquierdo en cada uno y le damos en su respectiva capa que es círculos. Le damos clic izquierdo y ya queda como círculos. Seleccionamos los triángulos y nos vamos a la parte de arriba, clic izquierdo y seleccionamos triángulos, clic izquierdo y ya quedan nuestros elementos con sus colores respectivos. ¿Para qué nos ayuda esto? Si quisiéramos nada más imprimir esta hoja con los puros círculos, lo que haríamos es irnos a esta parte. Y aquí si se fijan hay una pequeña bombilla, como una bombilla de luz. Aquí lo que tendríamos que hacer es apagarlo dando un clic izquierdo. Si solamente queremos los círculos, le damos un clic izquierdo a la bombilla amarilla y se vuelve azul. Eso qué quiere decir que está apagada la capa, por lo tanto no la vamos a poder visualizar. Nos vamos a esta parte en donde es triángulos y le damos un clic izquierdo igualmente. Se pone otra vez el foco de color azul y los triángulos ya no se pueden visualizar. Ahora si queremos que otra vez regresen, ¿cómo le hacemos? Hacemos lo mismo, damos un clic izquierdo y vuelve a ponerse amarillo y vuelven a salir los triángulos. Vamos otra vez acá, clic izquierdo y salen los rectángulos. Si nada más quisiéramos dos rectángulos, entonces lo que haríamos es ponerle un clic izquierdo aquí y un clic izquierdo acá. Ahora un pequeño tip, un alias que hace que regresen todas las capas de una sola vez. Vamos a escribir en la línea de comandos L-A-Y-O-N, LayOn. Esto es encender todas las capas. Damos enter o clic derecho y se regresan las capas nuevamente. Esto es una de las pocas ventajas que tiene ocupar layers en un proyecto de AutoCAD.